Puso lo tenía atrás, ¡ey! Los operativos continúan en el territorio nacional. La Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional Civil, giró 26 órdenes de captura en Apopa, en contra de una banda de robo de vehículos, robo agravado, receptación de vehículos automotores, lesiones y agrupaciones ilícitas. Operaba en todo el país. En todo el país, correcto, desde la zona occidental hasta el centro de la capital, ¿verdad? Se movía en todo el país para dar cometimiento o realizar sus actividades delincuenciales. El fiscal del caso detalló que esta banda también estaba compuesta por agentes policiales, quienes simulaban controles vehiculares en carretera para que posteriormente distribuyeran la droga. La banda estaba incluso compuesta por agentes policiales, ¿verdad? Los agentes policiales simulaban controles vehiculares en carretera. En el caso en particular, en la ciudad de San Martín, detenían con patrulla, ¿verdad? Conos de la institución policial, hacían alto, luego el resto de miembros capturaban y privaban de libertad al conductor y acompañante. Los privaban de libertad, se llevaban la mercadería, la mercadería luego era distribuida en diferentes receptadores, ¿verdad? Tanto de la ciudad de San Salvador como de Santa. Además, Fiscalía giró un operativo en la zona oriental con 35 órdenes de captura en contra de pandilleros que operaban en San Miguel. Hasta este momento han sido efectivos, hemos logrado hacer efectiva un 75% de estas órdenes de detención por diversos delitos, delitos de extorsión, homicidio, desaparición de personas, tráfico ilícito, proposición y conspiración. Con este operativo han atacado directamente, según la FGR, a personas que emitían órdenes para realizar algunos delitos. Informó para TVM El Salvador, Marcela Hernández.